Cachi. Buenas tardes. Mirad, son ya la 1 de la tarde y voy a hacer hoy unas almóndigas en salsa. Mirad, aquí tengo los ingredientes. Tenemos carne, medio kilo de carne, lleva pollo, magra, chorizo también lleva, me parece, longaniza, no, chorizo no, longaniza. Y lleva media pechuga, medio kilo de magra y la longaniza y yo creo que ya está. Mirad, para hacer las albóndigas. Bueno, pues les voy a poner, tengo aquí para ponerle, mirad, 3 tomates, 2 huevos para batirlos ahora con el picado, una cebolla, 2 zanahorias. Aquí tenemos vino de este, de Jerez. Pan Bimbo. O pan rallado, ya le podéis poner lo que queráis, ¿eh? Aquí tenemos ajos, yo le voy a poner un par de ellos. A esa cantidad le voy a poner 3 ajitos de estos, grandes. ¿Eh? Para esa cantidad de picadillo, son 3 ajitos. Bueno, pues estos son los ingredientes. Bueno, lo primero de todo que vamos a empezar a hacer es las verduras. Y luego después, cuando las tengamos hechas, mirad, chicas, me compré este bol, que es muy hondo, para poder aquí hacer pues el pollo al limón, si queréis hacer también conejo al ajillo, esta clase de sartenes hondas, mirad, van muy bien. Pues aquí lo hago yo todos los fritos y los refritos. Chicas, pues vamos a empezar. Vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva. Cubrimos el fondo del wok. Y ahora, una vez que tengamos, lo encendemos en el butano, que se vaya calentando. Así, bajamos el fuego. Y ahora vamos a preparar todas las verduras. Lo primero de todo que vamos a sofreír va a ser la cebolla. La partimos por la mitad. Le quitamos la piel. Chicas, si veis que yo veis con la cebolla, yo os aconsejo que pongáis las gafas o algo, ¿eh? Y con las gafas no voy a llorar. Yo me voy a poner ahora las mías. Cogemos, lavamos un poquito la cebolla. Chicas, perdonad que no suba vídeos, pero he estado muy atareada con mis nietas. He estado también con la gripe, malísima. Y chicas, perdonad, pero no me encontraba muy bien, que tengo muchas comidas pendientes, que yo soy de vosotras que me lo habéis pedido que lo haga, que las almóndigas me lo pidió una suscriptora ya hace tiempo, que no me acuerdo cómo te llamas, pero si tú sabes quién eres, me lo pones abajo en comentarios, que lo tengo pendiente, que me lo pediste una vez, que te la hiciese. Aquí las tienes, y te las voy a hacer. Chicas, tengo por ahí el coco que está dando un poco de guerra. Cuando tengamos ya el aceite humeando, entonces pondremos la cebolla, chicas. ¿Estamos bien? Chicas, tengo que deciros que mi nieta está muy bonita. Martina ya va a la guardería y mi nieta Chloe la hemos tenido muy malita y está ahora un poquito mejor, pero tiene el moco pegado en el pulmón y está un poco delicada, pero tenemos que, yo creo que fiebre ya no la ha dado, que se ponga bien. Bueno, mirad, ya cuando tenemos ya el aceite calentico, echamos la cebollita.
pondremos, vamos a pelar las zanahorias. Ahora quitamos esto de aquí. Si pongo el extractor vaya a oír un ruido, pero es que para que se vaya el olor a la cebolla, pero pegamos bien la zanahoria. Hay que quitar los ojos, sí. También la podéis acompañar con unas patatitas fritas o con arroz blanco, con lo que queráis. También quiero aprovechar para mandar desde aquí un fuerte abrazo y le deseo lo mejor a mi consuegra, que está en La Vega, que la han operado de cáncer. Le deseo lo mejor y le deseo que pronto se recupere y se venga a casa ya. Y le deseo lo mejor. Así que es que me emociono. Le han quitado tres cánceres, mira, le han quitado uno del pulmón, otro de aquí del pecho y otro de la cadera. Y entonces, ha salido todo bien de la operación y todo eso, pero han sido muy delicados, Han sido operaciones muy delicadas. Y gracias a Dios que todo ha salido bien. Tenemos unos buenos médicos hoy en día. Y todo saliendo bien. Pero quiero dar gracias a todos los médicos que han asistido, que ha salido todo bien y nada, pues ahora ya recuperarte, que pronto lo veremos.
chicas. Os voy a enseñar la harina también, que no la he sacado. Creo que tengo que rellenar un poco. No, pero tengo ahí, voy ahí a... Tengo una boquita aquí, me sobra con esta para rebozar. Si me falta ahora voy y me traigo más, ¿vale? Que también hay que rebozarla por harina, chicas. Porque es que de aquí no tengo. Es que tengo mi coco ahí en el pasillo. Que cuando me ve salir, chicas, empieza a ladrar y no quiero que ladre. Thank you.
después mezclaremos, los ajitos. Yo creo que le voy a poner dos ajos, dos, es que son grandes. Lo partimos por la mitad y le quitamos la parte esta del centro que pica. Esto se lo quitamos. Y si no, lo repetimos, chicas. Muy bien. Entonces ahora lo vamos a picar. Esto que pica, la parte esta central, esto lo pico. Y ahora lo vamos partiendo en trocitos pequeñitos. Con dos ajitos está bien, chicas. Voy a poner tres, pero uno. Está bien, dos. Así los chiquititos. Y la tabla también, porque la tabla ya no la voy a utilizar. ¿Vale? Y entonces ahora cogemos y mezclamos un poquito esto, porque ahora le vamos a poner un par de lonchas de Pan Bimbo mojadas en agua, o en leche, lo que queráis. A mí me gusta mojada en agua, pero cada uno puede mojar lo que quiera. Mira, lo voy a traer el pan y lo vamos a mojar en agua. Así se mezcla bien. Luego las pasaremos por harina, chicas, y las vamos a freír. La vayamos friendo, pues la ponemos en el agua. Mirad, esto ya lo vamos a poner aquí, en esta olla. Las escurrimos así con la mano.
se lo ponemos así, el pan por encima. ¿Que ve que necesita una loncha más de pan? Sí, pues le ponéis otra loncha más. Tiramos esta agua. Echamos limpia. Esta de botella, ¿eh? ¿Vale, chicas? Agua de botella, bueno. Si queréis ponerle un poquito de pan rallado para que salgan un poco más ligadas, ponéis un poquito de pan rallado, chicas. Eso ya como vosotras veáis. Es que si no salen muy duras, ¿eh? Os pasáis de pan rallado, os van a salir muy duras. Van a salir duras, ¿eh, chicas? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. El secreto de la almóndiga, chicas, es que tienen que estar melosas. No pueden estar la masa dura. Porque si no, luego, y cuando la vayamos a cocer, se cuecen nada, rapidísimo, ¿eh? Se cuecen volar. Chicas, que no le voy a poner pan rallado, ¿eh? Vamos a ver cómo salen así. Si se forma bien. La frío y ya está. Mirad, chicas. Enseñando cómo va quedando. Mirad. Mirad cómo va quedando la masa. La masa tiene que quedar así. Que esté un poco compacta, pero que no esté seca. ¿Eh? Le he puesto 3 rebanadas de pan Bimbo, mojadas en agua. ¿Veis? Bueno, pues ahora. Ahora vamos a hacer lo que es la almóndiga y la vamos a freír. Y ya la vamos a reincorporar allí en las verduras. ¿Eh? Mirad. ¿Eh? Ya la tenemos. Ya la tenemos. Bueno, pues ahora cogemos. Cogemos un platito pequeño. Uno de estos. Y uno de estos grandes para. La vamos haciendo y la vamos pasando por la harina y luego ya la vamos friendo. Voy a ver si tengo aquí bastante harina. Un momento, sí, pero voy a tener que ya traerme más. Ahora fuego y le traigo más, chicas. Bueno, vamos a empezar. Las manos bien limpias. Primero ponemos a calentar el aceite. Uy, se me cae. El aceite. Le damos al extractor. Chicas, mirad. Y vamos pasando con la cuchara, cogemos y hacemos la almóndiga. La pasamos por la harina. ¿Veis? Una vuelta. Cuando esté el aceite humeando, la pondremos. Otra. Chicas, las almóndigas tienen que quedar muy buenas y no tienen que estar duras, ¿eh? Cuando estén duras, no están buenas. Tener un tamaño también pequeño, no un tamaño muy grande. Entonces, que pasemos son pelotas, no son almóndigas. Tamaño pequeño que esté bien. Ya conforme se vaya calentando el aceite, las vamos echando y se van friendo.
chicas me han dicho que en el sándwich de Murcia la carne está riquísima, ¿eh? Mucha gente va a comprar allí carne y está la carne buenísima. Y a comprar al sándwich de Murcia, que la calidad de la carne es buenísima. A mí me lo ha dicho ya mucha gente y es verdad, ¿eh? Y está muy fresca y huele bien. Seguramente que lo voy a acompañar, chicas, lo voy a acompañar con unas patatitas fritas, ¿sí? Le voy a guardar a mi consuegra también, a cuando se recupere, que se coma mi amiga. Te lo mereces todo, eres muy bueno. Chica, tengo una consuela, eres muy buena. Me manda naranjas, me manda limones, me manda vino, me manda de todo. Anda, ¿a que todas las consuelas no son como esta mía? Bueno, vamos a ir ya dando la vuelta. Manos, chicas, echar el agua calentita. Un poco está pollonero hoy, no sé. Está muy pollonero. No sé. Vamos dando la vuelta. Por el otro lado también. ¿Qué quiero que esté bien? Tener hasta bastante harina, ¿no?
cocina no podéis imaginar lo bien que huele. La longaniza, al pollo, a la carne de magro, de cerdo. Se huele fenomenal. Tenía yo ya ganas de dedicarle a mi suscriptora esta, que no sé cómo se llama, la almóndiga, porque es que me lo pidió ya hace tiempo. Pues aquí lo tienes, guapa. Luego me pones en comentarios cómo te llamas, me pones el nombre en comentarios de cómo te llamas y qué tal me explica la receta, si te ha gustado y si las has, y si las has hecho igual como yo. Tienes que hacerlas todas, chicas, las de YouTube todas. De verdad, como nos van a gustar un montón. Bueno, ya vamos a dándola. La ponemos aquí en la salsa. Y vamos poniendo ahora la siguiente tanda. Y nos esperamos que la perfume un poquito para poner la siguiente tanda. Madre mía, qué bien huele esto. Vale, pues le subimos aquí un poquito el fuego y en el momento que caliente un poquito, le volvemos a poner. Bueno, aquí me queda todavía bastante, ¿eh? Bueno, chicas, empezamos a poner toda esta tanda. Hay bastantes, ¿eh? Salen muchísimas. Mira, mi perrito Coco tiene una almóndiga, seguro. Porque ya está ahí en la puerta que quiere, que está dando el olor. Y como huele tan bien, pues seguro que Coco hoy se va a comer una. Le voy a poner una para comer. Seguro que le encanta. Ahora
primera chica cuando ha salido, con ello tiro. Voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 almóndigas. Bueno, chicas, esas que ya las tenemos. Vamos a cogerlas. Pasamos ya directamente a la... aquí. Estas aquí. Mirad, chicas,
que tiene el dulce gusto que se ha comprado mi hija. Algún día, si queréis, lo hago un café y os enseño cómo se hace aquí. Si queréis que no lo haga, me lo ponéis abajo en comentarios, que os enseño cómo se hace un café aquí, en la cafetería de Dulce Gusto, ¿eh? Si queréis, mañana hago un vídeo y os enseño. Me hago un café yo y os enseño cómo se hace. ¿Eh? Es muy fácil. Pues le costó 45 euros. Era una promoción que había en Eroski, ¿eh? Valían 100. Pero como aquí en Molina van a cerrar Eroski, entonces la bajaron de precio y la pusieron a 45 euros. Por eso os digo que mañana, si queréis, hoy ya no. Pero de cada mañana lo demuestro yo cómo se hace el café ahí. La cafetera de los Eroski. Además sale buenísimo, ¿eh? La cappuccina, el café expreso, el café con leche. Todo, todo, buenísimo. Dejo el grifo caer, el agua caer, chicas. Que se vaya así. Apagando. ¿Veis? Se quedan 5 minutos. Luego la pones aquí a escurrir y ya se guardará. Cuando se escurra bien todo, este ya lo guardo. Chicas, yo este aceite ya no lo vuelvo a utilizar, ¿eh? Cuando es patatas fritas sí lo vuelvo a utilizar, pero cuando es cosas de fritos, de pescado o de carne, ya lo tiro, ¿eh? Espero que se enfríe el aceite. Nunca vacía, chicas, el aceite en el fregador con el aceite ardiendo, ¿eh? Porque si abres el grifo os hace para los ojos, ¿eh? Podéis cagaros los ojos. O las manos, lo que sea. Bueno, pues una vez que ya lo tengamos todo así, hacemos lo siguiente. Esto no lo llevamos aquí, pero hay que esperar que se enfríe, ¿eh? No tocarlo. Para que no se enfríe, no se friega. Esto lo ponemos aquí y ahora, chicas, le vamos a poner el vino. Le vamos a poner, a ver si puedo abrirlo, creo que sí, que alguna vez me cuesta trabajo. A ver, vamos a ver. Encendemos. Si queréis, chicas, lo ponéis medio vasito de vino. Así, está parecido. Medio vasito de vino. Y lo ponemos ya, que evapore. Lo dejamos un ratito que evapore, ¿eh? Ya cuando le hume el alcohol, entonces ya le ponemos un vasito de agua y la vamos a dejar 5 minutos solo, ¿eh? Que cueza 5 minutos, no más. Esto ahora tiene que hervir un poquito. Mientras tanto, chicas, vamos a coger, no sé si me quedan patatas,
Vamos a coger dos patatas, ahora después freírlas. Ya vamos a partir a tacos. Está hirviendo ya, chicas. Tiene que perder el olor al vino. Mirad, chicas, Coco, de verdad, es que no me deja hacer nada. Hoy es el único día que no está mi nieta, que puedo hacer algo. Los fines de semana es el único tiempo que tengo para grabar los vídeos. Y mirad, bueno, esto ya, el aceite este está frío ya. Echamos el agua y ahora voy a hacer la sartén. Tengo que seguir aquí las patatas. Mi Coco, que luego está dándole golpes a la puerta porque quiere entrar. Cogemos papel para secar y en la sartén, y ya la tenemos lista para ahora freír las patatas. Mirad, chicas, mirad que bien huele, chicas. Ya mirad. Hay que dejar que se evapore bien el vino, ¿eh? Todavía no se ha evaporado bien. Ya secamos bien las patatas. Y luego las sartén salpican, ¿eh? Volvemos a poner en la sartén aceite de girasol. Y este aceite ya sí, este no lo tiro, ¿eh? Este lo guardo. Qué bien huele, chicas. Poner ya el vasito de agua buena, de la que tengáis, chicas, pero que sea buena. Mirad, un vasito de agua con vino. Lo moveremos así un poquito. Vale, chicas, y ahora ya las dejamos 5 minutos. Y ya como se espesa la salsica. Ah, chicas, se me ha olvidado una cosa. Que no he puesto los guisantes. Voy a poner los guisantes. Mirad, chicas. Guisantes congelados. Muy tiernos. Ponerle, yo le pongo guisantes. Yo ya se los pongo ya así al último. Por encima. Un buen puñadito. Así. Se vayan deshaciendo. Ya está. Así, chicas. Y ahora voy a hacer las patatas. Ahí, ya
se deshace y ya se va. Pero merece la pena. Bueno, vamos a partir las patatas para ahora freírlas. Sientequitos. Siempre secar las patatas antes de freírlas, chicas, porque ¿sabéis qué pasa? Que luego cuando lo ponéis en el aceite, salpica el aceite y ponéis todo lo quitado el dito, ¿eh? La almóndiga de sitio, le ponemos un poquito de sal, sí, un poquito. Vamos a cambiar la almóndiga de sitio y ponemos las patatas a freír aquí de este lado. Seguimos probando.
con tu marido y tal, mis nietas. Ya son muchos platos. Sino que muchas veces un día me dolía el pie, otro día pues resfriada, otro día siempre algo tenido, siempre. Y luego pues por las tardes, como estoy con mis nietas, chicas, pues para que mi hija trabaje, entonces los fines de semana yo me parece que va a ser el único momento que voy a tener para haceros y grabaros comidas, ¿eh? Y alguna compra si os subo también, porque más es que no puedo, ¿eh? Y ya verán luego viendo conforme la marcha, a ver lo que puedo haceros. Porque tengo también pendiente que me pidieron de hacer un marmitaco, un guiso y una cazuela de marisco también. Y entonces, pues poco a poco, ¿eh, chicas? Bueno, las patatitas que se doren bien, tienen que estar bien doraditas. Todavía le falta un poquito. Mi coco está ya ahí, en la puerta, queriendo entrar, pero no lo voy a abrir. No lo voy a abrir, hasta que no salgan las patatas. Ah,
serviron mientras, chicas, las albóndigas. El plato. Primero voy a enseñaros cómo quedan aquí puestos. No me digáis que esto no es una exquisitez, mirad, están y huelen, madre mía cómo huele esto. Bueno, voy a servir unas pocas tazas así que pesita también. Voy a servir unas poquitas, su salsita. Antes, su cebollita, su zanahoria, la salsita está quesita, mira. Mira, chicas, esperad un momentito. Ahora cuando estén las patatas les pongo las patatas. Mira, chicas, ¿qué os parece? Qué bien huelen, están de ricas. Qué lástima que no os pueda mandar una a través del móvil, de la pantalla, para que la podáis probar. Porque están de ricas. Ahora les pongo las patatitas alrededor y ya tenemos la comida para mí y para mi marido. Y mirad todas que me han sobrado todavía, ¿eh? Un montón. Bueno, pues ahora ya pago las patatas. Las tapo. Y voy a poner aquí a escurrir las patatas. Chicas, perdonad a mi perrito, pero es que quiere que lo baje a la calle ya. Y lo voy a tener que bajar antes de comer, porque está ya muy molesto. Uy, es como queda. Aquí las tenéis, chicas. Almóndigas en salsa con patatas fritas. No las pongo aquí todavía porque es que tienen que escurrir el aceite, ¿eh? Mirad. Bueno, si os ha gustado, darme muchos likes, muchos. Muchísimos. Suscribiros a mi canal, Lumón de Cachí, el mundillo de Katy. Y ponerme abajo en comentarios los guisos que queréis que os haga. Adiós y hasta la próxima.